Suponte que tengo una nave espacial de... Bueno, la nave espacial es más grande. Está en la cabina de los pasajeros, ¿vale? Forma de cubo. Que tiene... Yo qué sé. 6 metros de ancho, 10 de largo y de alto 3 metros. Y llegamos a un planeta. ¿Cómo se llama el planeta? ¿Te ocurre algo o no? Mercurio, vaya tu Mercurio. Va a terminar calentita, calentita. ¿Cómo se llama el planeta? ¿Te quieres poner a hacer la división? ¿Cómo se llama el planeta? No, Marte no. Porque Marte no tiene lo que tiene que tener. Te pone ellos. Hemos puesto, llegado yo, le dice, este planeta se va a llamar Nueva Estepona, se va a llamar el planeta. Eso es lo que hay. Le gusta bien y si no, nada. Entonces sacamos lo típico, tú sacas un medidor, sale de la nave un aparatito pi, 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 para analizar la atmósfera. Y te sale la pantalla. Típica pantalla del ordenador, te empiezan a dar ti, 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 ti. Nitrógeno. 52%. Oxígeno, menos mal. 30%. Metano. 18%. ¿Podríamos respirar allí? Sí, podríamos respirar. Tiene más oxígeno en la atmósfera terrestre, un 21%. Hay un 30, podríamos respirar de sobra. Si hay presión y eso, no habría ningún problema para respirar. Entonces, ¿cómo podemos respirar? Pues ya no hace falta mantener esto cerrado. Así que abrimos la puerta de la nave y dejamos que entre la atmósfera del planeta dentro. Para que con tanto metano no podríamos dejarlo, porque como hay una chispa, explota. Pero bueno, lo dejamos entrar. ¿Cuántos litros de cada gas hay en la nave? Entonces calculo el volumen de la nave. 6 por 10, por 3. 160 metros cúbicos. El 52% de 160. Yo prefiero ponerlo así. Luego, da igual. 52 ¿Otra vez? por 180 dividido entre 100. ¿Otra vez? Sí, el otro, el oxígeno. 30 partido 100 por 180. Y el metano. Menos mal que podemos respirar. Si te lo pido en litro, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por 1000, porque un metro cúbico son 1000 litros. Entonces serían 93.600 litros, 54.000 litros y 32.400 litros. Y ya te puedo inventar los números que sea, el planeta que sea y los átomos que sean.